venimos con una nueva secuencia, un poquito más de complejidad que las anteriores, así que nada, a practicar. Vamos a calentar. Vamos a sacar el... pequeño calentamiento, ¿sí? Ponemos la música y arrancamos con los hombros bien grandes atrás. Abres, toco, empujo y cierro.
Cierto. Tenemos que hacer un cambio de peso ahí para que salga bien. Bien, vamos a hacerlo con conteo, ¿sí? 5, 6, 7, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para darle otra vista, yo si lo hago de frente, lo podemos hacer un poquito hacia una diagonal, ¿sí? Se ve como un poquito más detallado, ¿sí? Yo voy a una diagonal, toca, empuja y marca. Quebro diagonal y vuelvo. Ta, 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 ta. ¿Sí? Vamos una vez más. Enganchamos. Quiero dos tiempos y el básico con un stack. ¿Sí? 5, 6, 7, sale. Quiero dos tiempos. Ta, ta. 5, 6. Básico con taca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahí ya me quedé de frente para que vean los dos tipos de paquetes que tenemos, ¿sí? Sí. Yo me voy a quedar de frente, la profe va a hacerme en diagonal. Ustedes lo hacen como les quede más cómodo, como les gusta, así pueden forjar su propio estilo. Exactamente. Bien, vamos a seguir sumando, ¿sí? Ahora vamos a hacer un pasito que lo vamos a usar más como coreografía que como una variante, ¿sí? Un pasito tranquilo. Vamos a hacer. Volvemos del taco, ¿sí? Vamos a hacer 5, 6 y 7, 8. ¿Sí? Busco una diagonal. ¿Por qué? Vamos a hacer. Adelante, 1. Abro, ¿sí? Yo puedo abrir y puedo acompañar con mi torso, ¿sí? Tampoco me voy a bajar mucho, voy a hacer un poquito, ¿sí? Voy a cruzar, tac, abro, ¿sí? Y ahora tengo que volver. Cruzo por detrás. Abro, cruzo por detrás y mato, ¿sí? Bien. Vamos nosotros con tiempo. Bien. Seguimos el tip para engancharlo, chicos. 5, toco, empujo y quedo en 7. Si nos cuesta marcar el tiempo 8, pasamos directamente a cruzar, al 1. Tiempo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y volvemos a quedar una diagonal. ¿Sí? Vamos una vez más. Enganchamos desde arriba todo completo, ¿sí? 5, 6, 7, giro 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, básico con taca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, vuelve. 5, 6, 7, 8. Muy bien. Como quedamos hacia una diagonal, vamos a avanzar en esta misma diagonal. ¿Sí? Vamos a tener un pequeño detalle. Salimos en 1 a la diagonal derecha. Vamos a hacer 1, 2. En el 3 voy a buscar una dirección, ¿sí? O sea que vamos a mirar hacia acá. 3, 4. ¿Sí? Quedo mirando atrás. ¿Por qué? Porque acá vamos a enganchar un giro. Voy a hacer en 5, 6, 7 y 7. ¿Sí? Vamos una vez más completa. Si ustedes le prestan atención a este giro, cuando volvemos, no es como el otro. Si esto es un giro común, se pisan todos los tiempos. En el otro, toca y sale el otro pie. En este no, en este. Se pisan todos los tiempos. Planta, planta, planta y punta. ¿Sí? Marco bien la punta siempre en el 4 y en el 8. Y recuerden que cuando hacemos básico, cerramos la punta, más que nada las chicas. Bien. Cerramos. Sobreponemos rodillas. Vamos una vez más con conteo. 5, 6, 7, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, básico con taca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diagonal. 1, 2, sale, gira. 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Lo hacemos de frente. Y lo hacemos con música, ¿sí? 5, 6, 7, sale. 1,
completa, desde arriba completa. Bien, atentos. Subamos. Vamos a hacer con la musiquita. Vamos con música, sí, de espalda y de frente. Atentos. Que no me acaba de matar. Jamás olvido ese día, 15 de noviembre a las 12 del día. Nos estamos viendo. Nos vemos, chicos.